Bueno, mi gente, como siempre aquí en Café, Comics Anime Film Entertainment, KC, junto aquí, estoy con un invitado, próximamente va a ser parte del crew. Preséntate. Pues yo soy Alex, pero me llaman Vexen. Ay, ay. Pues hoy vamos a hacer un upgrade de la situación que está pasando, ¿verdad? De las películas de DC y Marvel. ¿Qué tú opinas, Alex, de las películas de DC y Marvel? ¿Cuál tú crees que entre ellas dos vaya a salir bien en tope a esta situación que está pasando del coronavirus? Bueno, yo creo que con respecto al coronavirus, nadie va a salir en top. Todo el mundo está en pausa, todo el mundo está igual. En ese aspecto van a seguir igual. Pero hablando del futuro, ahí sí cambia un poco la cosa. El mundo de DC va a seguir siendo el rey cuando se trata de las animadas. Eso no veo que se está cambiando. Era la ahora, cosa que me puse. Es el que yo quiero ahora que... Ahora, dije animada. Cuando se trata del cinemático, ahí cambia la cosa. Porque... Yo soy alguien que creciendo siempre fui más fan de DC que de Marvel. Pero a la que fui creciendo y fui leyendo más cómics, tengo que admitir que Marvel me empezó a gustar más por ese aspecto. Y en las películas también. Pero animado, DC, no hay quien se compare. No hay. Lo único que diría que un poquito mejor es Into the Spider-Verse, pero yo creo que todo el mundo dice lo mismo. So, la única que puede sacar. Es la única. Del resto... Ya tú sabes. Bueno, mira, sigo en tu línea porque de verdad a mí me interesa mucho que DC salga al tope, salga bien de esta rivalidad que todo el mundo está diciendo. Lo cual yo veo que ya pasaron los 10 años de Marvel. Ya pasaron esos 10 años, ya pasó Endgame. ¿Qué está pasando con el nuevo slate de películas de, en mi aspecto, el nuevo slate de Marvel lo veo un poquito flojo. Sí que tiene mucha diversidad, como dicen, por la situación de agendas o social justice warrior, como quieran decirle. Y no estoy entrando en política. Sí, Disney. Tiene mucha diversidad. ¿Y qué está pasando? Sus actores se están quitando. Por ejemplo, digo que se están quitando porque veo a Chadwick Boseman bien flaco. Vi unas fotos en su Instagram. No sé si es que está en depresión o cogió muy en serio la línea de salud y no está comiendo ese vegetariano. Sin alusiones a nadie que sea vegetariano. No quiero decir que eso sea malo, sino que vemos que a veces toman esa senda y a veces los que están en este ámbito de película tienden a cambiar de momento su... Pues no decir Disney. Cambia esa ruta. Tú has visto todos estos jóvenes que han salido de los programas de Disney. Se han vuelto un poquito fuera off. Jake Paul. Y ya tú ves. Y ahora mismo, pues yo espero y aspiro a que DC, sin contar, salga on top, salga arriba, al tope, con buenas películas. Ya vimos dos. Aquaman y puedo decir Wonder Woman y Shazam. Esas tres han sido buenas. Yo diría que Shazam fue un mixed feelings entre el mundo entero. Mucha gente que le encantó la forma de ser, bien como dicen por ahí, como Deadpool, pero un poquito más al lado PG-13. Pero sí, yo pienso que eso va en buen camino, fíjate. Mientras no repitan un Superman con animated mustache remover, esa cosa, estamos bien. ¿Qué? Yo no lo he hecho. Mira, ahora entramos a Snyder Cut. Mira, yo no estoy. Yo no estoy en contra de Zack Snyder y el Snyder Cut. Mira, ya eso pasó. Quiero verlo.
por salir de duda. Pero, mira, vamos a ver ahora el futuro. So, mira, honestamente, yo vi, y esto va a sonar bien raro para mucha gente, ¿no? Pero yo vi el extended cut de Batman vs. Superman, la que es bien larga. Uh-huh. Y honestamente, me gustó más que la otra, más corta, porque obviamente cortaron un montón de cosas. Pero a la misma vez, tienes que pensar, no todo el mundo se va a sentar a ver una película de casi 3 horas y media, al menos que sea Lord of the Rings. Obvio. Y no, porque yo, personalmente, si no es Lord of the Rings, yo no voy a estar ahí por casi 4 horas viendo una película. Uh-huh. So, entiendo por qué. Estuvo mejor la versión larga, pero no aceptable. ¿Qué? Es un mixed feeling, mano, mixed feeling. Porque la tiró muy pronto. Y fue muchas mezclas en uno. También, si vamos a hablar No, vamos a hablar de Batman vs. Superman, porque vamos a quedarnos ahí. So, vamos a hablar del slate de películas, ¿verdad? ¿Qué uh-huh. opinas del slate de, ¿verdad? Como había dicho anteriormente, vamos a hacer como un upgrade de las películas que se movieron debido a esta situación. Yo, por ejemplo, vamos a ver si tú tienes, ¿verdad? Las películas próximas a venir son, las tengo aquí, déjame darte un share screen para ponerlo aquí. Vamos a poner aquí rapidillo. Mira, tenemos. Vamos a ver. Febrero 14, 2020. Esto fue lo más reciente que veo aquí. Last uh-huh. update. Pero Wonder Woman. Woohoo! Wonder Woman 1984. La que explotó con la cancioncita. Unión 5-2020. Esa está cargando a DC en la espalda. Oh, no, sí. Allá la tiene que doler la espalda ya. Chach. Con la sonrisa que tiene. Ay. No sé, mano. Refiero. Oh, ya empezamos. Mira, Batman. Después de Ben Affleck, tenemos a Robert Pattinson. No sé, mano. No lo odio. No lo odio. No odio el cambio, en verdad. El tipo, sé que todo el mundo va Twilight, que este y lo otro. Y en verdad, eso es lo que mucha gente lo conoce. Pero él ha hecho un montón de papeles bien brutales. Bueno, buenísimo. Ha hecho muchos papeles buenos. Pero si es el de Frank Miller, Batman, I'm up to it. Year One. O, porque Dark Knight ya lo hicieron, so sí. Ya parece que sea Year One. Aquí empezamos con la duda. Suicide Squad, aunque tenga un nuevo director, ya el nombre está lastimado. Bueno, dime tú. Es que esto, yo quería ver primero la película de Harley Quinn, que salió no hace poco, como que para ver más o menos el gear que está agarrando DC, y no estoy seguro si me gusta, si es que va a ser así, porque también eso era un standalone movie, por lo que tengo entendido. Corrígeme si estoy mal. Sí. Pero es que en verdad no sé, porque no sé. Esto me tiene 50-50. No. Suicide Squad, yo lo siento. La voy a ver. Sí, la voy a ver. Yo la voy a ver, pero no me interesa. Ya aquí, ya sé que está cogiendo Shazam un poquito de tonada más fuerte. Yo espero uh-huh. que no lo pongan bien cómico, Black Adam, que sea algo serio. Un tema yo más. Solo espero. Ajá. ¿Ya está confirmado que The Rock va a ser este tipo o no? Todavía está él, pero puede ser que cambie en algún futuro. Honestamente, puede ser que cambie. Yo sé que mucha gente me va a odiar por esto, pero yo espero que lo cambien. ¡Uy! Y ahora que tú dices que lo cambien, entonces ¿a quién tú escogerías? Yo, en verdad, yo de actores no sé mucho. Yo soy más que todo del mundo de los videojuegos y cómics, de actores no sé muy bien. Está bien. Pero la razón por la que no quiero, él tiene el build y sí, like los fan-made posters de él como Black Adam se ven brutal.
Pero, mano, ese tipo hace el mismo papel en cada película que hace. El mismo papel. Gracias. Eso es lo que me pone... Like, si el tipo pudiese cambiar su papel, perfecto, que lo haga. Sería brutal para ser Black Adam. Pero el tipo no cambia. Lo puedes ponerle en la luna, en tiempos medievales, en lo que sea, va a seguir siendo The Rock, mano. Lamentablemente es así. Esa es mi opinión también. Me pasa con Ryan Reynolds. Yo lo veo y no lo puedo ver en otros papeles porque veo el mismo papel. Aunque, a pesar en acción, sí, por ejemplo, sí, pero no. B6 Underground, y yo sé que Free Guy es que va a salir otra película del Free Guy. Que es de un sí, esa es la del NPC. Básicamente en un juego. Ya tú verás que va a ser lo mismo que Deadpool y lo mismo que Six Under. Fíjate, yo pienso que ese papel de él va a ser como. No como un Deadpool, pero. Como alguien. Que ¿cómo lo explico? Ok, su escena de Pikachu fue bien Deadpool. Eso hay que admitirlo. Su Pikachu fue bien Deadpool. Pero en esta película, en vez de ser este como que serious comedic, como me gustaría decir, este es un poquito más lighthearted. So, tal vez haya un cambio. Porque él es un NPC que no sabe, él es bien estúpido porque no ha tenido la experiencia. So, quién sabe, tal vez pueda ser un poquito más distinto. Pero entiendo por qué él es perfecto para Deadpool y todos lo tenemos que admitir. No hay alguien que pueda hacerlo mejor. Luego de eso tenemos a Shazam en abril 1, 2022, a un año de hoy día. Luego tenemos, ay Dios mío, mira esto. DC Super Pets, vamos a darle por frente. ¿No? Wait, what? No, sí, no quiero ni ver eso de nuevo. Okay. Aquí tenemos otra polémica porque vemos The Flash en julio 1, 2022 y dice que featuring Ezra Miller. Esto fue en febrero 2020 que se hizo este, ¿verdad? Esta lista. Pero he visto unos reportajes que supuestamente Ezra Miller está fuera a lo mejor también del panorama. O sea que vemos un soft reboot excepto Aquaman, Shazam y Wonder Woman. Todos los demás se van a tener que ir. Ahora que veo esto, 2022 no creo que le da. Porque recuerda que le está haciendo Beasts. Eso sí, la última. Había cogido la última. No, quedan todavía unas cuantas. ¿Verdad que son varias? Sí, sí. Pero te digo, la última de él por la situación del... He choca, él apretó, ahorcó una... No sé si fue stage o actuado, que estaba... ahorcando a una fan. ¿No has visto ese video? Uy, no. Después te lo envío. Después, aquí no me quiero buscar problemas, sí, te lo envío. Pues, no, callito. Sí, sale mejor. Sí, salgo mejor. Este, pero The Flash es un personaje que yo digo que no importa cuánto DC pueda hablar malo. Sí, sí, está bien. No importa cuánto DC fuck up, like, pueden fuck up super bad. Tienen a Flash. Para venir y decir, nada pasó. Sí, porque Flash es el único... Obviamente es más complicado que decir que nada pasó porque Flash lo dijo, pero... Y es el único que me... Que yo lo he dicho, este es el único que puede salvar esto. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Mientras tanto, hagan... They make it worth it. Porque si él viene y hace el reboot, que no vengan y la caguen de nuevo. ¿Entiendes? Ajá. Si Flash los va a salvar, coño, que se pongan a poner a hacer cosas buenas. Mitad de Justice League, por ejemplo, que fue de uno de los directores de Marvel, ¿eh o no es? Uh-huh. Sí, cuando Snyder se fue y todo esto, que lo cogió... Joss Whedon cuando se fue, lo cogió Joss Whedon. Ajá. Solo Richards y se... Pues te puedo decir... Se nota qué partes son de quién. Sí, se nota. Y honestamente, me gustó más lo que no era de Snyder. Pero porque... es que Zack Snyder, todo el mundo sabe que es siempre dark, siempre ha sido dark. Sí, y eso es perfecto para una película de Batman. Exacto, pero cuando pero no empiezas todas. A ver Aquaman, cuando empiezas a ver Shazam. Wonder Woman. Wonder Woman, like...
¿dónde están los colores? Mira los cómics de ellos y dime, ¿dónde está el negro? Porque es usualmente sí. colores bien brillantes, brillante. Popping out. Ahora, lo que me gusta de DC más que Marvel es que ellos son pure superhero bullshit. Ellos no es, ah, esto pasa porque tal ciencia. No, pasa porque el cabrón vino de otro planeta y es fuerte. ¿Ya? Exacto, ya. ¿Ya? Eso es todo. ¿Qué más quieres saber? He shoots lasers out of his eyes. Exacto. Pues, mira, ahora mismo Aquamando estoy loco porque cojan a... No sé si tuviste la serie de Netflix Daredevil. Vi parte, pero... Ok. ¿Tú te acuerdas que había una rubia que trabajaba con Matt Murdock? No. Okay. Te digo que no vi mucho. Ah, tranquilo. Pues yo quisiera que ella reemplace Amber Heard. Porque recuerda Amber Heard con la situación de Johnny Depp. A lo mejor la voten. A lo mejor. Yo creo que la tienen que votar. Porque the amount of hate que viene hacia esta tipa. Sí. A la que vean que ella se quedó, mucha gente va a protestar y no va a ver la película en sí. Pues es una... Tal vez la vayan a ver anyway, pero en Popcorn Time o algo así. Ese es un problema. Eso es un... Eso les va a quitar el chavo y lo puedo casi asegurar. Ese es el problema que está que yo veo en Aquaman 2, si no la votan. Pero estamos a tiempo porque, mira, diciembre 16, 2022. Y si es James Wan el que está haciendo la película... Take my money. Vamos a ver, porque todavía el futuro de DC está medio iffy, ¿me entiendes? Esto, mira, ahora aquí, mismo con DC estoy como las secuelas de Star Wars. I do not trust them. Oh, ¿qué dices? No. Acho, lo único que yo confío de, no puedo decir de Star Wars per se, un Elseworld de Star Wars es Mandalorian. Ah, no, sí. Lo mejor que ellos pudieron haber hecho era combinar el que hizo Clone Wars y Rebels con el tipo este de Marvel. Eso fue lo mejor que pudieron hacer. Que lo dejen así. Que saquen a la tipa esta que estaba haciendo Star Wars, que todo era de marqueteo, y pongan a ese tipo en vez. O a alguien que le importa Star Wars. Exacto. Porque esa tipa, like, el revolú que pasó con el Final Cut de la última que salió. Eso, que lo cambiaron fue para vender juguetes. Eso, exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú sabes cuántos Mandalorian está vendiendo ahora? Y la gente no lo tiene que ni comprar. Exacto. Pero anyway, de vuelta a esto. Debieron, mira, Batgirl, ya eso es to be announced porque no dice fecha. So, yo creo que está de más. Quieren crecer, hacer crecer la familia de Batman otra vez. Porque si tienes a Batgirl antes que Robin, para mí está mal. Pero, hey, está de más. Debieron dejar hasta Batman y that's it. Ella es la misma de Titans. No, no te sé decir cuál interacción es la que están utilizando para esta película. Porque si es Titans, no sé. Vamos a tener un poquito de issues. Sí, puede ser la de Titans, puede ser la... No sé si es la... No sé, mano, no sé. No es por ella, sino por el mundo en que está. Por eso. No sé cuál vayan a tirar. Pero no creo que deben tirarla si no tienes a... Pero mira, dicen que Joss Whedon va a ser el director. So, eso todavía no está seguro. Eso fue que hablaron en febrero 2018 sobre esta película. Pero nada. Vamos para el área de Marvel. Porque... Marvel no se está viendo bien. Mira, tenemos a Black Widow que se movió para noviembre 6, 2020. Black Widow. ¿Qué te opinas de Black Widow? ¿Has visto los trailers, verdad? He visto los trailers, sí. Veo que esto va... Pues lo que entendí de los trailers, no he buscado mucha información, pero lo que vi que tiene que ver con ambos el pasado y el presente per se y tirando hacia lo que va a pasar próximamente. So, se ve que va a ser un buen bridge, un buen puente entre lo que es viejo y lo que es nuevo, pasando. Sí, pero eso la fue batuta. Entre medio de
¿Cómo se llama? Sí, Civil War y... Ajá, Civil War, lo que es Exacto, Infinity War también, después de Infinity War. No, fue antes de Infinity War, acuérdate. Que antes. No, no, pero... Ah, antes de Infinity War, perdón. Tú sabes, el tiempo, el lapso... Sí, ese lapso de tiempo, fue antes de todo eso. So, veo que es bien sencillo la película, me gusta porque es straight line. Ok, va a ver su familia, familia que se crió con ellos. Vamos a ver Red Guardian, vamos a ver al villano nuevo que imita todo. So, eso me interesa. ¿Cuál es la interacción de ellas ahí? Porque ya también está entrando en edad. Pero lo que me interesa es que se ve que este Taskmaster, que el villano, que tiene movimientos ya conocidos de Black Panther. Y él tiene ¿cómo que se dice? Vibranium. Tiene Vibranium. Sí. Y yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? Exacto. O él se robó parte de ese Vibranium. Porque nunca se dijo nada en Age of Ultron. ¿Qué pasó con ese buque de Vibranium? ¿Por qué no se va a coger todo el buque para poner Ultron solamente un suit? ¿Alguien se lo pudo haber robado? I don't know, eso soy yo especulando. ¿Quién sabe? Mira Eternals. Eternals viene febrero 12, 2021. Aquí tengo el cómic porque me lo estaba leyendo. El del 2006, que es lo que se está basando esto. Obviamente no va a ser a la libreta como el cómic, pero Marvel Studios tiene como es buena historia agarrando cómics y poniéndole su propio twist. So, sí, nah, se ve que va a ser bueno. Y vamos a salir de lo que es Planeta Tierra y va a ampliar el MCU a lo que es el universo. Que, un universo lleno de villanos sin Infinity Stones para defenderte va a estar, ya tú sabes. Si ellos han introducido algún tipo de experimento como los... lo que ellos esperan, estimamos que se llama Black Knight. Black Knight. Oh. Y que va a ser este tipo de... ¿Quién tú crees que es su nombre? ¿Cómo? Yo iba a decir el Bastard. Yo iba a decir Stark. Sí, Jon Snow. Jon Snow. Sí, sí. Ya por lo menos hasta ahí está confirmado y eso me llama la atención porque el de Black Knight estaría, No, es que como ya uno tiene una visión de cómo él trabajó en Game of Thrones, de Black Knight, prácticamente, no queda mal. Lo hicieron bien. Eso fue a mí, fue un plus. Me atrajo nada más por eso. Pero yo sé que es un poquito SJW porque ya sabemos que va a haber la primera pareja gay besándose en escena en Disney. Va a ser la primera pareja gay. Bueno, en Disney no. Bueno, en MCU. Star Wars. En MCU. Pero en MCU sí. Porque en MCU, nunca no ha venido una pareja gay besándose. Sí, porque en Star Wars en la última película, al final cuando ganaron, estuvo dos muchachas en el background besándose. Todo. Ajá, sí. Pues este va a ser dos varones, dos mujeres. I don't know. Hay que balancearlo, sí. Pues mira, tenemos Shang-Chi. Eso no se canceló. Mira, hay muchas cosas que se han cancelado. Y no, recuerda, yo estoy tomando esto de febrero. Esto es viejo. Todavía tiene la fecha de mayo 7, 21. ¿Y qué estamos? Ya prácticamente, próximamente, y esta semana ahora, ya mismo es mayo. So, sí. Esto está bien bueno. So, Shang-Chi, sabemos que es un maestro de Kung Fu. So, una película más de, como digo yo, de artes marciales. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a ver. De ahí en fuera, de las que hemos mencionado por ahora, ¿cuál te ha interesado a ti?
Eternals. Porque esto... A mí Black Widow. Porque quiero saber un poquito más del background de ella, a pesar que yo sé que estaba en el Red Room. Perdona que te interrumpa. Uh-huh. Shang-Chi se cambió la fecha a febrero 11/2021. Con este Spider-Man. He tenido tantas semanas por eso. Si preguntas a mí, yo pienso que Sony a la que vio, que tiene Spider-Man, ellos, que Marvel no, que es bastante uno, que hasta el día de hoy, que es el día de hoy, que es el día de hoy, así. No, no, eso no fue lo que pasó. Ella no quiero saber nada. No, no, estoy yo chavando. No, no quiero saber nada. Y dijeron, ¿y si te convertimos a ti en Thor? I'm listening. Sí, porque ella también es bien activista en cuanto a esta situación de, ¿verdad? De JW, quiere ser. Pero no sé, Taika Waititi hace buenas comedias. So, no me llama la atención en lo absoluto, porque esa trilogía yo creo que es la peor que ha tenido Marvel. Pero la última de Thor estuvo bastante buena. No Ragnarok. Fue mala como la otra. Ragnarok. Sí. A mí me gustó. El cambio que hicieron fue un buen cambio. Lo que pasa es que Thor se supone que ahí... Mira... Si tuvieras la fuerza, el poder de Odinson, como se supone que fuera, él hubiera aniquilado a esa gente en un 2x3. Pues por eso es que digo que todo esto pasó después de que él murió. Si él todavía estuviese alrededor, esto nada hubiese pasado. Exacto. Porque ahí viene la paciencia de los villanos. Bueno, Thanos estuvo activo todo ese tiempo, pero ni tocó planeta Tierra personalmente. Hasta que se fue ese tipo. Porque, no sé si notaste, le está usando Loki. Loki está haciendo lo que él quería hacer, pero sin llamar la atención. Eso es verdad. Te la doy ahí. Sí, pero viste, el Slate, un poquito flojo. Shang-Chi no me interesa. Aunque la quiero ver porque yo soy un tipo de películas de acción, de karate, con futo, esa madre me gusta. Pero de ahí en fuera, Thor, Love and Thunder, Eternals, me tiene que llamar la atención, me tiene que impresionar bastante para yo decir, mira, fue buena, la historia tiene que ser buena, pero ninguna de las tres me abre los ojos como Black Widow. Es que este es el phase de transición. Es el proyecto experimental. No es experimental, ellos saben lo que están haciendo. Yo sé que esos tipos saben lo que están haciendo. Esto es el periodo de transición. Porque una vez termine esto, llegan. No, porque escucha, una vez que termine esta transición, vamos a ir los Eternals y Love and Thunder nos van a enseñar Galaxia. Ahí empezamos con las cosas más galácticas. Esto es lo que tienen que hacer al principio, Galactus, Fantastic Four. Después. Si traen un poquito más de lo de Spider-Man, yo creo que pueden hacer un poquito más y lo veo pasar. Después, Fantastic Four, se ve que viene, están todos los Easter eggs que yo ya estoy 100% seguro que eso viene ya mismo, próximo phase. Esto está llevándonos a eso. Una transición. Sí, porque yo pienso 100% que vienen ahora mismo, después de este phase. Porque ya no tienen a Tony. Tony ya no está. No tienen los Infinity. Viene Ironheart. Ahora van a tener... el tipo más brillante, que es como 10 veces más brillante que Tony Stark. Reed Richards. Muy bien. Conectar el multiverse con su mismo cel en distintos multiversos para hacerlo Council of Reeds. Tony Stark va a ser nada comparado con este tipo. Y espero que no la caigan. Si está la familia completa. Es que la única manera que tú puedes traer la familia completa es si tú tienes multiverse.
No, no, no. Yo digo que se sigan dejando ir por los Ultimate Comics. No vayas por Mainline Marvel. Oh. Vete por Ultimate Comics. Ahí también puedes traer a Miles Morales. Miles Morales ya está en el MCU y lo sabemos. Por lo que pasó en la primera de Spider-Man. No había pensado lo Ultimate. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Obviamente, su propia historia, pero que lo basen en los Ultimates. Good point. Buena, buena. Mira, touché, te respeto, papi. Se quedó buena, no había pensado esa. No había pensado esa, ¿verdad? Me quedé en el mainstream o el old school. Mira, cómo trajeron a este. Pues dije, no, la historia. Yo no quiero la historia de esa. Yo quiero que lo traigan ya set, por ejemplo. Exacto. Yo pensé, y esa es mi opinión, que la única manera que tú puedes traer los, tanto los Fantastic Four a este, que sea un multiverse, o sea lineal con nosotros, o que se abrió un gap, o para no traer los Stones, hubo una situación que, por eso es que yo creo que Doctor Strange Multiverse of Madness, puede ser que traigan esa gente, y hubo esa situación, y los trajeran acá. Es lo acabo que de notar que no hablamos de la parte más importante de este phase, de esta fase de Marvel, y es los shows. Sí, eso es intercalando. Por eso yo quería basarme en las películas, pero los shows sí, los shows... No, es que estos shows vienen con mismo budget y más información. So, Falcon Winter Soldier. No, no, no. En verdad, eso no me interesa mucho. Sé que va a traer un montón de cosas que son necesarias, pero vamos a hablar de WandaVision. ¿Esa es la primera que van a tirar ahora? Esa foto de la actriz con el cómic encima, con el No More Mutants, yo, algo me dice bien fuertemente que Marvel va a hacer lo opuesto. Lo mismo que hicieron con los Skrulls y esta gente, lo van a hacer. No, y esto es bueno, ¿verdad? Que en vez de No More Mutants, que los cree. Yo creo que ella va a hacer algo tratando de traer a Vision y va a estar creando los Mutants sin querer. Good point. Y ahí es que cuando los crees que llega Dr. Shin, como que mira qué caramba tú hiciste aquí. Esta realidad cambió. Uf, ahí, y ahí se queda ahí como que, güey, ¿qué está pasando aquí? Me alegro haberte invitado. Mami, tú me estás trayendo, ¿ves? Tú dices que mente joven, gente creativa. I'm an old mother freaker, so I'm still in that old age. So, buena, buena, mi hermano. Si quieres mi knowledge de verdad, vamos a hablar de videojuegos en otro día. Esa es buena, hacemos eso. Ahí sí, que el video va a ser como 2 horas. No. Hacemos un stream, tengo que hacer un stream. Por cierto, tengo que hacer el update de la computer. proseguimos. Partpicker.com. Pues, no auspiciado. Pues, lo que tú dijiste me gustó de WandaVision, volviendo al tema. Y tenemos a Falcon Winter Soldier, tenemos a Loki, pero Loki como que... No, Loki yo creo que en el pasado de ese tipo no va a volver. Al presente ese no va a volver. Todo el mundo quisiera, pero... Yo todo lo que espero que Marvel haga es que no haga lo que los cómics hicieron. Hagan lo completo opuesto. Bring it around. Puede ser. Y que... Nada, no voy a hablar de eso ahora. Pues, ¿tienes algo más que decir del tema para ir cerrando? ¿Qué tú opinas? Pues nada, cerrando todo, pienso que Marvel va a seguir bien papeado en el Cinematic Universe. Cuando termine esta transition, van a volver a darle bien fuerte. Yo sé que va a venir eventualmente otro Endgame con Galactus, y si no viene... una pérdida de tiempo, ¿verdad? Sí, no, porque puede ser Doom y esto, pero nadie de esos villanos se compara con Galactus. Yo pienso que Doom va a ser eventualmente el Loki y Galactus va a ser el Thanos. Repetir la fórmula es buena en este caso. Honestamente, que la repitan, porque aunque la repiten, Loki y Doom son totalmente distintos.
bien distinto. Y Thanos y Galactus, aunque son, por decir, cosmic entities, aunque Thanos es un, ¿cómo es? Divergent or whatever. No sé, que lo repitan y lo sigan así. DC, no sé qué caramba va a pasar ahí. Flash va a venir, va a ser un reboot y pues que empiecen de cero. Porque ¿quién yo, resumiendo, pues sí, yo espero que Marvel se mantenga, pero siento que este slate le puede hacer un herir esa llaga que estaba sanando de los 10 años. Es mi opinión. Puede ser que se mantenga y, ¿verdad? Que aprovechen. Ahora que Marvel está en ese phase que está bien lento, que pero si y rompan esa pared. Pero el, si no, el miedo que tengo de Marvel es que si no aprovecha y no tira unos buenos slates después de este phase 4, que sea Fantastic Four, o si no me trae los X-Men que eran vieja escuela, y me trae unos nuevos, como tú dices, Ultimate. Algo como el primero, ¿cómo es que hace? Los veo difícil. No va a llamar la atención. Yo pienso que va a llamar bastante la atención, porque es que no sé si has visto los cómics de Marvel, cuando llega ese tiempo del timeline, que es cuando empieza a llegar los hijos de los héroes y los héroes más jóvenes. ¿Cómo es que se llama? El Nova. Hay muchos. Hay muchos hijos. Porque el hijo de Reed Richards es Omega Mutant. Pero no, que no toquen eso. Eso es un desastre. Por eso te estoy diciendo. Yo espero que lo dejen parte mainstream, pero si se van al último, tú sabes que Richard tuvo el hijo y es un Omega. Es que si lo piensas, ya Marvel Cinematic Universe es bien como Mutants. Digo, mira, yo como Mutants. Es bien como los Ultimates. Y por ejemplo, el Tony Stark que tuvimos en el MCU era ese de los Ultimates, sí. Sí, era este tipo, ¿cómo es que se llamaba? The Ultimate Iron Man. No, tenía otro nombre, el que era un villano. ¿Cómo se llama? Invincible. Es que está Invincible. Yo creo que es Invincible. No. Hay varios. Está Iron Man, está Invincible Iron Man. No, porque eso tiene... Tienen varios. Mijo, Charles, ¿cuántos Iron Man hay? Sí, hay un montón, pero ese es, aunque él era un villano en ese cómic, ese es el Tony Stark que tuvimos en el MCU. Sí. Porque él, si tú ves los cómics normales de Iron Man, él, aunque es bien rash y bien como que yo soy rico, como que era un héroe y siempre está ahí como que el héroe, you know, Iron Man, el gran Iron Man. En el MCU, dame esa botella, tráeme a las tipas. Exacto. Así era ese Iron Man, pero coño, ¿cuál era el nombre de este? Pero yo quiero en sí que por lo menos DC salga adelante y mejore. Y que los actores no se pongan con estupideces. Ramírez choking people, Amber Heard mintiendo sobre Johnny Depp. Se pongan para su número los actores para que DC por lo menos salga a flote y tire buenas películas. Nada, pues vamos a dejarlo ahí. I'm gonna wrap. Así que gracias por escucharnos aquí en Café. Se despide Casey. Y allá se despide Exen. Así que, peace. Late.